La Brigada para Leer en Libertad con Óscar de Pablo durante casi año y medio con muchísimo éxito y la verdad es que ha sido muy muy divertido y ahora nos toca cayó en martes ¿no? nos toca hacerlo en vivo desde aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este quinto día de feria, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, por fin otra vez en el Zócalo. Bienvenidos a este foro Francisco Hagenbeck. Y tengo el honor de presentar a tres grandes amigos y un libro que eh, nos da muchísima emoción, porque de verdad nosotros queremos muchísimo a Felipe Ávila y este libro de El asesinato eh, de Zapata y. Eh, pues iba a ser como, digamos que iba a ser como para abril del año pasado, pero luego se retrasaron, pero luego ya casi. Y salió eh, en marzo, salió en... ¿Cuándo lo tuvimos? Sí, exacto. Salió un poquito de tiempo después porque, como sabrán ustedes, eh, la portada y las ilustraciones eran de Antonio Helguera. Así que pues es un placer presentar este este trabajo y bienvenidos a esta Feria del Libro del Zócalo, adelante Felipe, bienvenido, muchas gracias Pedro, muchas gracias, tenemos a Rapé que nos va a contar toda esta pues este estilo que tenía nuestro compadre Toño, Toño Helguera para eh, pues para hacer las maravillas que hacía a Lápiz, así que como, saben, ya, como siempre saben, la brigada de su casa, la Feria del Libro su casa, bienvenidos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, gracias Marina, gracias Rapel, gracias Luis Arturo, gracias a todas y todos ustedes. No saben el gusto que nos da estar nuevamente de frente, cara a cara, viéndonos a los ojos, sintiéndonos después de más de año y medio de que nos tuvimos que encerrar por la contingencia sanitaria. Realmente nada sustituye el contacto personal el poder estar de cerca, el poder sentirlos, el poder escucharlos, el poder verlos, el poder tocarlos, desde luego con la sana distancia, con todo el protocolo sanitario, pero creo que es muy bueno que después de este larguísimo encierro estemos en capacidad de ir recuperando poco a poco los espacios públicos, los espacios de convivencia social, los espacios en donde nos juntamos, discutimos, reímos. Y nos abrazamos. Eh, me da además muchísimo gusto estar en esta feria como parte de esta gran cruzada por la lectura que lleva a cabo todo el tiempo la Brigada para Leer en Libertad, donde hay un colectivo de queridísimos amigos, hombres y mujeres, que llevan a cabo de verdad un ejemplo extraordinario para llevar la lectura, para llevar los libros a todos los rincones de la República. Y bueno, me da muchísimo gusto compartir esta mesa con dos queridos amigos, con quienes vamos a conversar un ratito con todas y todos ustedes acerca de este eh, último librito que estamos presentando. Y que bueno, eh, todas y todos sabemos que eh, el gran compañero Antonio Elguera, quizás este haya sido el último trabajo que pudo hacer. Eh, y bueno, pues creo que. Eh, esto ya de por sí es un plus que tiene este librito eh, y bueno, pues eh, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Y compañeros, eh, pues comenzamos. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Rapé. Eh, el, este Vientos del Pueblo, este libro de Vientos del Pueblo, eh, me llena de, de mucha alegría y de mucha nostalgia, de mucha alegría porque... Eh, pocos personajes tan arraigados, tan queridos por el pueblo mexicano como Zapata, y hacía falta que Zapata eh, aterrizara, eh, descabalgara más bien en Un viento es el pueblo, y también eh, me da mucha nostalgia, alegría y nostalgia, porque desde que inició el, este proyecto, este proyecto de difusión de la lectura, eh, Toño me dijo si haces un Zapata, déjame hacerlo a mí. Él era un extraordinario retratista, ya nos platicará, rapé un poco más de su trabajo, pero desde hace dos años me dijo, déjame hacer a mí un zapata cuando hagas un zapata. Y le estuvimos dando muchas vueltas a qué zapata hacer. Y entonces eh, eh, decidimos eh, enfocarnos en el, el asesinato de Zapata por esta creencia popular tan arraigada de que Zapata no fue asesinado en Chinameca, de que el final del zapatismo, de esa extraordinaria rebelión popular campesina, la más auténtica rebelión campesina que ha habido en México, eh, fue, se intentó desaparecer del mapa y justo con este momento brutal, este momento de traición brutal y que el pueblo se negó a aceptar y que fue eh, y que más que un Sepultarla fue como el momento de partida, de nacimiento del gran mito del zapatismo. No voy a acaparar el, este, eh, el micrófono, ya entraremos en detalle sobre lo bien escrito que está y sobre lo bien ilustrado, pero eh, me gustaría darle la palabra a Rapé y agradecerle que esté aquí compartiendo este momento pues, con nosotros. No, pues muchas gracias. Al contrario, un honor estar aquí con el maestro a quien ya había conocido afortunadamente a través del programa del Chamunco TV, un programa que muy interesante, eh, en donde yo aprendo mucho. Creo que todos los que lo ven aprendemos un montón. Y pues también ahí estaba mi querido Otoño, este, de, de, a quien recordamos este día, no, este, por este, pues sí, creo que es el último libro eh, que ilustró. Eh, a él le gustaba mucho, yo les voy a confesar que a él le gustaba mucho, mucho salirse del cartón editorial, que lo hacía espeluznantemente bien, era rudísimo, pero él disfrutaba mucho de hacer este tipo de trabajos, porque lo sacaba de, de exactamente del, de la zona de confort, por así decirlo. Y, y, y lo disfrutaba tanto, que es lo que le confesaba yo ahorita a Luis Arturo tras bambalinas, aquí abajito, que, que, el, que, el, que era un poquito presumido. Y, y con justa razón porque resulta que es el, el que tenía mucho mejor trazo de anatomía entonces estos ver estos dibujazos eh, siempre es un deleite pero les voy a confesar de que eh, Hernández y yo éramos este éramos los testigos de los primeros eh, bocetitos o los dibujos recién entintados estaba todavía fresquecita la tinta china que por cierto él hacía él era el que trabajaba de él aprendí a trabajar con la plumilla y la tinta china, el, el, el manguillo y toda esta alquimia que usan los dibujantes, los caricaturistas. Y, y era fascinante ver exactamente en el chatcito que teníamos, el que era, el que era Hernández y yo, este, <laughs> que, que se llamaba Edson, Hugo y... ¿Cómo se llama? Pelé. Pelé. <laughs> no, era Edson, entonces es Edson, Pelé y este, Hugo y... Dorantes. Y Messi no, no, no. Este, ¿cómo se llama? Que se murió también el futbolista. Se me olvidó el argentino, Maradona, <laughs> Diego. Entonces, este, era fascinante ver esos dibujitos ahí y, y también verlos en vivo, ¿no? Ya cuando íbamos a su casa a echar el, el cafecito y el postrecito y lo que lo, todo lo que cocinaba Jovita o la propia Alma, este, que cocina delicioso y a quien le mando un fuerte abrazo. Eh, ahí veíamos las libretas y ahí veíamos los originales, y ahí veníamos, este, una procritud este, bestial. ¿no? Él, 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 en verdad era un, un dibujante mmm, excepcional, eso lo podemos notar en, en sus cartones. Y en este libro sí lo disfrutaba. Él le gustaban mucho las armas, las pistolas, hasta los rifles en su estudio tienen las pistolas viejísimas. Él, eh, tiene, su papá tiene una casa en Lagos de Moreno. Y este, imagínate, ¿no? de esas, de la cocina tiene como, la estufa creo que tiene como 200 años. Y es muy chistoso porque ves en la sala este, fotos de sus, este, de sus abuelos, y, y es elguera pero con bigote, es elguera pero con sombrero, es elguera pero, este, una señora elguera con un chongo, ¿no? Ah, no es cierto, pero sí, lo demás sí. Y, y también era el rollo de la colección de armas antiguas, ¿no? Sería un museo, esa casa es un museo. Y, y él disfrutaba particularmente dibujar este tipo de, de artefactos. Entonces, aparte, pues sí, este, le gustaba mucho, mucho, mucho la historia. Entonces, era, era algo que, que le, le, le divertía. Era un experto en, segura, en Segunda Guerra Mundial, era un experto en Historia de México, platicaba mucho con el Fisgón de Historia de México, le, le encantaba saber platicar cuando este, platicaba con el presidente. Andrés Manuel, este, las, las charlas de historia, y le, y le reconocía y le admiraba la historia que domina el presidente. El caso es que, bueno, pues, ¿qué les digo? Simplemente es, 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 es un orgullo para nosotros haber tenido como maestro, amigo, eh, de, compañero de páginas, ¿no? compañero de, del programa, a alguien tan excepcional como Elguera. Entonces, ya, si este, yo no me quiero colgar tampoco. Porque, pues sí, este, es, es básicamente un, un librazo, ¿no? Este, desde que lo leí, aparte se lee eh, como agua, se lo echan en, una, en unas horas. Eh, y, y en verdad, maestro, eh, muchas gracias por esos detalles. Porque sí, creo que siempre hay este, versiones y hay datos y hay. Y luego es un rollo a quien creerle. Pero sé que eres una autoridad. Así que, pues, gracias por el libro y, pues, qué, 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 qué fortuna tener los trazos de Guerra para. Ilustrar estas páginas. Muchas gracias, Rapé. Gracias, Luis Arturo. Eh, quiero también subrayar la importancia que tiene la labor que está haciendo ahora el Fondo de Cultura Económica, poniendo al alcance de la sociedad mexicana los libros de todo tipo que están ahora en nuevas ediciones a precios populares a precios que la gente puede adquirir, porque se ha dicho muchísimo tiempo que a los mexicanos, a las mexicanas no nos gusta leer, y la verdad es que no es cierto. Lo que pasa es que uno entra a una librería, entra a una tienda de autoservicio, y la verdad es que los libros más delgaditos no bajan de 200 pesos, y de ahí hasta lo que quieran. Eh, el Fondo de Cultura Económica creo que ha asumido como una labor del Estado mexicano la de hacer posible que los libros estén al alcance de la sociedad mexicana. Y una de las colecciones más importantes es esta de eh, Vientos del Pueblo que dirige eh, Luis Arturo y que creo que de verdad cuánto tiempo hacía que no veíamos libros a 10 pesos, a 12 pesos, a 14 pesos. Eh, libros clásicos, además grandes relatos. Creo que esta es una tarea que merece elogiarse y yo me siento muy, muy honrado, muy afortunado de tener la oportunidad de, de publicar este pequeño librito y, pues, todavía doblemente privilegiado por haber tenido la fortuna de que lo ilustrara este gran compañero queridísimo desaparecido que fue Toño Elguera. Eh, este libro eh, lo que busca es hacer un relato sencillo, emotivo, acerca de cómo fue la muerte, el asesinato de Emiliano Zapata, un crimen de Estado que se decidió desde lo más alto del poder político mexicano, un, una decisión en la que estuvo al tanto el presidente Venustiano Carranza, que operó y orquestó el general Pablo González, que era el encargado de la campaña contra el Ejército Libertador del Sur, y que llevó a cabo, digamos, el, el autor material, que es uno de los grandes villanos de la historia de México, que fue eh, Jesús Guajardo. Eh, en este libro lo que yo hago es una narración eh, sencilla, eh, no muy larga, tratando de recoger los testimonios directos de los que estuvieron cerca de Emiliano Zapata y contar las últimas horas en la vida de este mexicano excepcional. Eh, sin duda creo que Emiliano Zapata es el personaje que mejor representa la rebeldía, la lucha por la justicia, la lucha por la tierra, la lucha por la libertad y la lucha por la dignidad de los campesinos y de los indígenas, no solo de México, sino de Latinoamérica e incluso del mundo y por eso es un símbolo que ha trascendido las fronteras y es un símbolo que permanece vivo en la memoria colectiva de las y los mexicanos que creo que no hay ninguna movilización independiente de los últimos 50 años, ninguna lucha campesina, ninguna lucha obrera, ninguna lucha estudiantil, magisterial o de los sectores populares que no reivindique y que no haga suya la figura de Emiliano Zapata como un símbolo de lucha, como un símbolo de rebeldía, como un símbolo libertario. Y por eso me parece que Emiliano Zapata sigue vivo. Y por eso este grito que escuchamos en todas las marchas, en todas las movilizaciones de que Zapata vive, la lucha sigue, creo que lo único que hace... Es mostrarnos a los ojos y a los oídos de todas y de todos que Emiliano Zapata sigue siendo un personaje muy querido, muy cercano en la gente y que sigue siendo, sin duda, un símbolo de lucha. Luis Arturo. Bueno, eh, déjenme contarles un poquito lo que pueden encontrar en estas 32 páginas. Felipe es eh, quizá el. Principal experto sobre zapata y zapatismo, al menos el que yo conozco, el que yo he leído, el que más disfruto la, la versión que tiene el zapatismo y logra en estas 32 páginas, eh, vamos, les voy a contar un poquito para ver si se animan a comprarlo. Solo cuesta 14 pesos, pero eh, lo primero que hace es un retrato redondito, genial, eh, magistral me parece, de lo que significa el zapatismo de lo que representa para los pueblos del sur, del centro sur de México el zapatismo y, y después unas, en unas cuantas páginas nos da el retrato del momento eh, de, de derrota, el momento en el que el zapatismo está acorralado, cuando está a punto de morir el jefe, cómo el zapatismo lleva ocho, eh, ocho años de lucha ininterrumpida contra cinco gobiernos diferentes. Contra tres ejércitos diferentes, mucho más poderosos, mucho más poderosos en hombres, en armas, en recursos, y cómo no es posible eh, derrotarlo porque el arraigo tan profundo que tiene el líder y que tienen los hombres, los zapatistas, está, lo, los mantiene cobijados. A pesar de las derrotas militares, una y otra vez se levantan. Esto es en las primeras páginas. En donde eh, llega a una conclusión que es contundente, rotunda, en la que dice que eh, los propios enemigos del zapatismo decían que en Morelos hasta las piedras son zapatistas. Después lo que hace es eh, desentrañar la trama política, el, eh, voy a tratar de contárselo sin, sin, eh, sin eh, adelantar de más, pero la trama política que eh, va fraguando la traición, que va fraguando la decisión en la cúpula del poder para descabezar ese movimiento, porque se dan cuenta que mientras, est mientras esté vivo Zapata no, no hay forma de, de erradicarlo por completo. Y finalmente se adentra en los testimonios directos de los compañeros de Zapata, de eh, la pareja de Zapata, de la hermana de Zapata, y baja todo este relato primero. Eh, político, histórico, social y después eh, de trama política a lo entrañable, a lo, a lo humano, a lo entrañable, para eh, contarnos las últimas horas, los últimos momentos, los últimos días de Zapata y eh, cómo queda Zapata en el imaginario popular. Y esto lo logra en 32 páginas, eh, en menos, porque algunas son de dibujos que eh, también Elguera. Este, Antonio logra captar la esencia y, por ejemplo, ya les platicará Rapé un poquito sobre los dibujos, pero logra retratar eh, con los pocos dibujos que hace, porque déjenme contarles que eh, a este libro le faltaron al menos tres ilustraciones más, eh, logra captar esta esencia de los personajes principales. Y todo eso se logra en 32 páginas. Eh, pocos libros tan pequeños en páginas logran esta eh, redondez, este, esta forma de iniciar y terminar un relato y estremecernos en tantos niveles, en el nivel histórico, en el nivel político y en el nivel humano entrañable de las últimas horas de Zapata. No sé si quieras platicarnos un poquito de los dibujos para irnos moviendo en estas dos. Este... Pues, pues mira, te voy a, a confesar... A mí me hubiera encantado, no es queja, eh. Bueno, sí un poquito. Ver los dibujos más grandes por, por el detalle que le, le metía Toño. Si ustedes pueden ver adquirir el libro, ya lo deben tener por ahí, ¿verdad? Vean este esta, esta parte, este dibujo es la ilustración de los colgados. Este es muy fuerte, muy muy fuerte. Y él, él, él lo hacía con un extremo cuidado. ¿No? Eh, pues este, por ejemplo, el de la izquierda está elaborado de una, con una finura tremenda. Y, y, y ahorita yo estaba yo, cuando estaba yo leyendo esto, y vi, vi este, estaba Carranza leyendo este, el último manifiesto que, que hizo Zapata, ¿no? El 17 de marzo, 17 de marzo, del 19, donde le dijo este, sus frescas a, a Carranza. Y si pueden notar, hay como unas mentaditas de madre ahí chiquititas que dibujó no lo podía evitar ahí no podía evitar la vena de caricaturista Elguera y es fascinante y esta donde se ve a Guajardo aquí echándolo, está hasta las manitas, hasta las chanclas de Beodo también se ve muy chistoso este le encantaba dibujar derrames, ya ven que dibujaba Marco Cortés con la, el derramito la babita, la gotita de babita de la boca y, y este otro este es el que se usó para la portada, que es, 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 es muy fuerte. O sea, este, este dibujo está como para ampliarse y enmarcarse también. Bueno, la verdad, la verdad, todos los dibujos que hizo. Pero esta, esta capacidad que tenía para el dibujo de las sombras, la, el volumen de la cara, es uno de los mejores zapatos que he visto y eso que, que, es, que está chiquito. ¿no? Y bueno, es, es muy fuerte ver el otro, el, el último. Que este, este también está como para cuadro. ¿no? Les, les, les cuento, y poca gente lo sabe: Elguera tiene, tiene preparación de, de grabador. Es, es por eso que tiene esa calidad de trazo. Y, y era tan, tan paciente con sus dibujos, se tardaba horas. Eh, a veces batallaba, entonces se cambiaba de, de, de hoja de papel. A veces, yo le una vez le regalé una cama de luz para que no batallara, no, si le salía un retrato mal, pues lo volviera a intentar y a ver, este, trata de hacer esto. Y era, era, era compartía mucho su trabajo, no, compartía, nos compartíamos trucos todo el tiempo, este, si no le salía algo, ahí le, entre todos nos echábamos la mano. Y este, pero, pero con este no, este, este lo disfrutó mucho, en verdad, era fascinante ver cómo presumía sus anatomías. Eh, en el libro anterior, en el libro también, también había un cuerpo tirado así, ¿no? Y aparte, este, no sé si alguna vez se puso a dibujar un cadáver, pero en verdad los, los, los dibujaba, eh, el dibujo realista es sí, muy impactante cuando, cuando los cadáveres que, dibuja, que dibujaba Toño. Pero bueno, eh, así las cosas con el trazo de Toño y, y bueno, me entero que se tardó un poquito, ¿no? <laughs> Sí, déjame defenderme sobre el tamaño de las imágenes. Lo que pasa es que eh, estos no son dibujos terminados. El único dibujo terminado es el que está doble plana. Todos los demás son dibujos que me mandó, que me fue mandando por WhatsApp, que me decía cómo los ves, qué te parece, cómo, lo, cómo, cómo te, te, te parece, no te parece. Y entonces, a, a la hora de intentar abrir algunos, no todos eh, logramos que, que se abrieran. Los únicos dos que estaban de tamaño ya terminado, es el zapata con su hija que es muy entrañable claro. y que ya después por composición, para que, eh, como ustedes saben, Vientos del Pueblo tiene que ser lo más barato posible, eh. tiene que cerrar a 32 páginas y entonces ya no nos cabía a plana completa para poder cerrarlos exactamente en las 32 páginas y poderse los dar a 14 pesos, sino eh, por cuestiones técnicas que no vienen al caso, el precio se multiplica. Entonces, Incluso la portada, esto no es la portada concebida por Elguera, eh, se quedó eh, en el tintero, y, eh, pero decidimos eh, usar solo las ilustraciones, solo los dibujos de Antonio para, para, este, para este libro y lo sacamos de uno de los dos que ya estaban terminados y además sabiendo que él de lo que más disfrutaba hacer era retrato. entonces eh, eh, sacamos el retrato del dibujo en el que está cargando a su niña y esa es la razón por la que no están tan grandes como deberían estar. Ah, perdón, yo andaba ahí hablando, pues, matando me, me, falsos. Sí, por eso me defendí, pero este, no sé si. Entonces, ofrezco una disculpa. <laughs> ya me voy. No, al contrario, pues. Eh... Les hacemos una muy atenta invitación para que todas y todos quienes quieran leer este pequeño libro se acerquen a él. Está a un precio súper accesible. Está en todos lados. El Fondo de Cultura tiene una distribución ejemplar en toda la República. Y de verdad que yo me siento muy agradecido por esta invitación, por la oportunidad de compartir con todas y con todos ustedes y por estar. En esta mesa con estos dos queridísimos amigos. Muchísimas gracias. Eh, bueno, eh, pues no me queda...